Bienvenidos a Descanso, Disfrute Golf, en Coaching Golf Radio y Televisión desde Antequera Golf. Desde luego, uno de los mejores campos de España y con un slope 143. Estamos en la segunda parte con Fidel Alonso, el gran futbolista de fútbol sala y también de snowboarder y de lo que sea, porque es bueno en todo lo que hace, de deportivo y profesional. Ahora lo van a ver. Y miren qué campo, el mejor campo sin duda, lo tienen aquí. Lo vamos a jugar otra vez. Vengan conmigo, vengan. Voy a salir. Estamos aquí de vuelta y les tengo que recordar también otras dos cosas. Century 21, si tú te quieres comprar un olivo, Century 21 no te lo va a conseguir. Pero si te quieres comprar 1000 en una maravillosa parcela, eso sí te lo va a encontrar. También una plaza de garaje, o si hace falta, por supuesto, su casa, la casa de sus sueños, la va a encontrar ahí. Century 21 Antilla, específicamente, que con dos sedes en Madrid. Y que trabaja también en Barcelona, en Málaga, en Marbella, y muy pronto seguramente aquí en Antequera. Pues usted se lo va a dar. Y también Río Cerezo, mejor primero, pero con diferencia. Chuletón del mundo. Me ha pegado un bajón horrible, estamos los dos súper cansados. Y se me nota, además, se me nota. Así que le voy a mandar el testigo a Fidel para que vaya hablando él. Cuéntanos un poco, Mari, mujer, comentaba mientras que estábamos viendo los consejos el tema del anedotario, pero a mí me gustaría conocer más de tu proyecto empresarial, ¿eh? Y luego el anedotario, que tienes que tener 1000, tanto en el fútbol como en el snowboard. Sí, bueno, con el proyecto, esta es una inquietud que llevo ya metido desde hace muchos años. Es el campo de marketing, el campo de la publicidad, de la comunicación. Hablamos un poco antes. Exactamente. Y la verdad que una inquietud personal que comencé con un socio y finalmente he seguido con un rumbo muy personal que yo quería. Y la idea es tener un abanico de servicios como ocurre en el mercado, pero con un toque muy personal en el que tanto un servidor como mi equipo se encarga de detalles como la gestión del talento a muchos niveles, tanto a nivel laboral como a nivel deportivo, incluso tanteando un poco con el management, conseguir que la gente sepa sacar su mayor potencial cuando están no solo envueltos en temas desde lo más básico como redes sociales, como, pues no sé, emprender un proyecto de éxito porque sea algo muy puntual y muy especial. Y todo eso, la verdad que me maravilla desde hace un montón de años. Entonces, bueno, ahí ando poniendo la semillita y comenzando con, pues bueno, muchas entidades con las que he podido trabajar durante muchos años como deportista o como responsable de marketing en mis tiempos, claro, en mis tiempos libres. Y en eso estamos. La verdad que muy contento comenzando este proyecto. Además es propio, o sea que muy bien. Eres muy individualista, me parece, ¿no? ¿En qué aspecto? En casi todos, porque de hecho eran un socio, pero yo quería hacer otra cosa. Sí, no, pero en este caso la verdad que, de hecho al revés casi te diría yo, porque siempre intento poner mi función de soldado en grandes proyectos. Lo que ocurre es que este muy en concreto, hemos tenido que coger vías paralelas fantásticamente porque seguimos colaborando, pero por una cuestión casi de tiempo y dedicación para nuestras cosas personales, que no son solo esas. Y en este caso me ha tocado así, pero por supuestísimo que me va a hacer el camino llevar a trabajar con mucha más gente. Lo que pasa que al ser un proyecto personal, sí que la idea para establecerla es única, es tuya, es la propia. Y a partir de ahí el abanico se abre sin ningún tipo de problema, pero en este caso concreto, sí voy un poco con mi idea más principal, pero en otro soy un compañero muy habitual sin tener que estar solo en el camino, la verdad. O sea, trabajas en equipo, Por supuestísimo. Pero también eres individual en determinados momentos, como puede ser el snowboarder, ¿no? Bueno, al fin y al cabo es la vida. Tener, claro, es tener la capacidad de decisión para una cosa, tanto en equipo como de manera unipersonal. En el deporte, pues lo vivo a diario con el deporte de equipo como el fútbol o trabajar con otras empresas. Y a nivel individual, pues este proyecto, por ejemplo, que lo comienzo con unas ideas muy, muy claras
y el mundo del snowboard, que es un deporte absolutamente individual en el que estás tú con la montaña y te tienes que expresar. No me decanto ni por una ni por otra, la verdad. Convivo muy bien en ambos hábitats y me gusta, de hecho, hacer las dos cosas. Vale, y eso te honra y genera evidentemente más negocio y más posibilidades de vida y de trabajo para ti. Yo estoy moviendo la chuleta porque si no, no me voy a acordar. Pero aquí la tengo. Esto, cuéntame eso. Estoy seguro que has tenido todo tipo de situaciones en el fútbol y también en la nieve. Y me figuro que alguna extrema, ¿no? En los temas de nieve. Sí, en nieve sobre todo, cada dos por tres te pasa alguna cosa. Desgraciadamente de las que más te acuerdas son de las que las pasas un poco más canutas, pues porque se te quedan más grabadas, no por otra cosa. Después tienes todos los momentos del día a día que son súper divertidos, que lo pasas genial, pero algún susto que otro, y más cuando lo haces a un alto nivel, te llevas. Situaciones sobre todo fuera de pista, lidiando con posibles avalanchas o sitios por donde te has metido y te metes en un problema para poder salir de ellos, caídas inesperadas y otras que te las hueles, pero que te puedes intentar hacer una idea. Y bueno, en los últimos años la verdad que me llevé un par de sustitos, uno en Suiza en un glaciar y otro por una caída en un evento, en una competición. Y bueno, para mí más que anécdotas son un aprendizaje fantástico para saber que estaba en mi mano para no haberme hecho daño, qué es lo que no lo estaba, y a partir de ahí crecer y aprender, ¿no? Pero bueno, cuando uno se mete fuera de pistas o te deja en un helicóptero y tienes que bajar, tener todo bien atado, pero ya te digo, alguna anécdota de estas sí que se quedan siempre grabadas. ¿Cuál ha sido la mayor locura que has hecho? Pues quizás una de ellas fue hace 10, 12 años más o menos, en Canadá, en ascenso en las rocosas con helicóptero para buscar sitios inexplorados, y un compañero y un servidor realizamos lo que se denomina un first descent, un primer descenso por un sitio inédito, y fue la verdad bastante intenso, porque era un descenso a un pico que nadie había hecho hasta la fecha, totalmente virgen. Y claro, no sabes tampoco cómo va a responder la montaña. ¿Qué es lo que va a pasar? Había una inclinación brutal, nieve polvo a raudales, había como 12 metros de nieve polvo acumulada, y fue muy adrenalínico. Y algo además, un hito que te queda guardado para siempre, que es bautizar un descenso y que le dejas tu siembra y tu nombre. La verdad que eso fue una de las cosas que recuerdo así con un poco más de impresión, la verdad. ¿Estamos hablando de cuántos metros, kilómetros? Bueno, esto era un desnivel, quiero recordar, de 800 metros. El pico, no sé, no recuerdo, pero no sería muy, muy alto. En las rocosas, por la ubicación que tiene la meteo, tienes nieve por todos lados. Pero el desnivel fue bestial, la verdad. Y la velocidad que coges en ese momento con la tabla es bastante considerable. Y bueno, salió todo bien. Y llegaste abajo, sano y salvo. Aquí estoy para contarlo. Bueno, si quieres, me vas a contar más cosas. Pero dentro, ¿te parece? Me parece fabuloso. Porque se nos está yendo el sol y tú estás un poco resfriado. Con la alergia. Alergia incluido, yo creo que mejor cuidarte, que no tenemos repuesto. Recordarles dos cosas. ¿Tú sabes que yo tengo una empresa? Ahora ya sí. Coaching Golf, qué poco original, ¿verdad? Pues Coaching Golf se dedica a hacer coaching jugando al golf. Sí, con señor. Directivos, profesionales. Y cualquiera que quiera hacer coaching jugando al golf, porque yo también soy coach. Eso no te lo había contado, ¿verdad? No. Sí, desde hace 6 años estoy certificado como coach y trabajo muchísimo como tal. Y yo ya ves que no me enfado, y esto sabes por dónde va, que hemos hablado. No me enfado cuando estamos jugando, o no me suelo enfadar. Cierto. Y si usted no lo quiere hacer jugando al golf, pues tenemos una segunda marca que se llama Juego Interior, que sorprendentemente no es que hayamos robado a Tim Galloway, sino que Tim Galloway registró Inner Game y resulta que se le olvidó registrar el Juego Interior y le he registrado yo. Y es lo mismo, pero sin jugar al golf. Si usted quiere hacerlo aquí, en el convento de la Magdalena, en el despacho de su casa o en la mesa de la cocina conmigo o con mi equipo, también lo puede hacer. Y dentro de esa empresa tenemos una segunda cosa que se llama Mi Negocio Web. Mi negocio web se dedica al marketing, a la publicidad, por eso estamos aquí, entre otras cosas.
y también a las redes sociales y al diseño web. Si usted quiere realmente una página realmente buena, contacte con mi negocio web. Si quiere unas redes sociales profesionales y que vendan, contacte con mi negocio web. Y si quiere además que le orientemos en su marketing y en su publicidad hacia dónde tiene que ir, evidentemente con a día de hoy, con una radio y un canal de YouTube que mueve 550.000 personas y casi 200.000 en redes sociales, en otras redes sociales, pues le podemos dar una idea rápida. Volvemos ahora y luego cenaremos, ¿no? Súper. Y ustedes lo verán. Cuídense y suscríbanse, por favor, y denle a la campanita, que si no, mi mujer y mi hija no me hablan. Chao.
Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Antequera Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía, diseñados por José María Cañizares. Par 72 y slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena, y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Aquí de nuevo, en el Hotel Convento de la Magdalena, en el restaurante El Refectorio. Que además tú y yo, nosotros estamos todos alojados en el Hotel Antequera. ¿Qué tal, por cierto? Una maravilla. Tenemos una habitación espectacular, una suite preciosa, muy grande y muy, muy cómoda y muy tranquila. Que yo, para mí, eso es básico. Con tanto jaleo que llevo al día, tener un sitio realmente tranquilo y con una calidad espectacular. Muy bien el trato del personal, pero sobre todo las instalaciones. Una sorpresa, la verdad. Sí, verdad, porque Antequera es muy poco conocido, la verdad, en el resto de España, en el resto del mundo. Ahora está empezando a ser mostrado hacia el exterior y la verdad es que es un gran sitio, con evidentemente un campo de golf que hemos jugado y que habíamos comentado en la parte anterior y que yo creo que no vas a ser capaz de jugar mañana, ¿no? Estás demasiado cansado. Lo tengo difícil. No es cansancio, es la crisis de alergia que tengo, que te hace pues no poder dar ni tres pasos. Sobre todo por eso, porque cuando uno cae en barrena, como no ha pasado hoy, probablemente necesito un par de días o tres para recuperar. Y sobre todo, cada rato que estoy cerca de tantos olivos y tanta vegetación, pues lo paso muy mal a los 10-15 minutos. Así que lo tengo un poquito difícil, yo creo, de cara a mañana, por mucho que me apetece, que sabes que me encanta jugar al golf. Sí, no, además es que te relaja mucho. Me apetecía mucho. Tú mismo además te gusta esa situación. Totalmente. Y lo sueles hacer muy ocasionalmente. Bueno, estás jugando mucho al golf, ¿verdad? Siempre que tengo un hueco, la verdad. Ahora cuando pare dentro de poquito la temporada de snowboard y la competición de fútbol sala, de futsal, pues ya le dedicaré un poquito de más tiempo porque es que a mí me apasiona. Y siempre que tengo un huequito, como este fin de semana que había reservado en la agenda con muchísimas ganas, pues me dedico al verde, a darle para adelante. Y lo paso genial, la verdad. Paso genial. Bueno, ahora vamos a cenar aquí. Ayer estuvimos cenando y además con una actuación musical en vivo, en directo y entre nosotros, porque además una de las cantantes era espectacular, ¿verdad? Joder, la verdad que sí. Sí, es un... porque tampoco era flamenco, ¿no? Era... Bueno, tocaron diferentes estilos musicales, pero sí. La parte de flamenco que cantó la mujer, que se arrancó a capela, espectacular, la verdad.
Los golpes son también. Oye, si tienes un huequito también, acércate el 23, el 27 de junio, que hay aquí nada más y nada menos que el Campeonato Universitario Europeo, Campeonato de Universidades Europeo, que va, se va a celebrar del 23 al 27. Tenemos la mosca de la tele, ¿verdad? Sí. Nos ha aparecido una, la única que hay, nos ha aparecido a nosotros. Y bueno, ahora vamos a disfrutar de... Sí, sí, por favor. Vamos a disfrutar de una buena cena y que quizá a lo mejor es lo que tenemos que comentar en la siguiente parte. ¿Qué te parece? Porque parece maravilloso. Creo que podría ser una idea, porque yo estoy tan cansado. Fidel está tan cansado, mi familia está tan cansada, que yo creo que necesitamos cenar y acabar luego, ¿verdad?, en los postres, dando un cierre general. O arrancando y ya cenando tranquilos. O lo que tú quieras, lo que tú quieras. Pero tienes el riesgo de que... Te caigas. Me siente a comer con el antihistamínico doble. Así que hay muchas posibilidades, es verdad, eso me lo avisaste. No me pongas a juego. Bueno, pues entonces no sé. Arrancamos a comer y vamos hablando, que yo creo que puede ser lo ideal. Tenía que comentarles alguna cosa más. También hay más campos de golf. Golf Valdeluz tiene un campo extraordinario con una restauración magnífica y lo van a disfrutar. También hay un organizador de torneos, Green Sire, que lo van a poder disfrutar en muchos campos de España y que merece la pena que lo busquen en greensiregolf.es. Y hay una serie de cosas más que luego les voy a contar en la última parte. Volvemos ahora, pero en nada. Y voy a intentar convencer a este señor del tema. Hasta ahora. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green Sire Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green Sire Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar
aprovechar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Fútbol.com. Oye, tú sabes, porque yo te lo he contado en la parte anterior, que Isidoro San José y el Tronco Madaleno tienen un campamento de fútbol en Cantabria, excelente, y pueden encontrar todos los detalles en campamentodefútbol.com. Esa página la lleva a mi negocio web también, que lo he comentado en la parte anterior, y esto, y sus redes sociales. Y tienen ustedes, si tienen ustedes un niño entre 6 y 17 años, pueden llevarlo ahí a que aprenda con ellos, porque se encargan ellos personalmente. Más entrenadores nacionales también, pero ellos dos, del 1 al 15 de julio y del 16 al 26 de julio. Merece la pena, quedan muy poquitas plazas, pero merece la pena. Más campos de golf, Río Cerezo, en Burgos, tenemos que ir. Ahí no he jugado nunca. Un campo muy amable, para todos los gustos. 30º y 31º primer campeonato de la PGA española se ha jugado ahí, o sea, es un campo exigente. Con solera. Sí, sí, con el hoyo 17 en agua que piensa sinceramente en hacerte la Arakiri, sí, pero que se supera, con una restauración estupenda, con un chuletón genial, merece la pena, merece la pena. Y también la bestia, que te la comentaba en la parte anterior, en el programa anterior, Cabanillas Golf, que, bueno, ¿qué te voy a contar? Este se lo he jugado varias veces. Es un campo complicado, pero evidentemente, como Antequera Golf, nada, que tenemos que volver y jugar juntos. Totalmente. De nuevo. Oye, esto, antes que la comida acabe contigo debido al proceso alérgico, cuéntame qué tienes a futuro a 5 o 10 años, porque tú tienes todo, vas haciéndolo por momentos, pero yo sé que estoy seguro que tienes pensado algo grande para dentro de 5 o 10 años. La verdad que no tengo siempre en mente muchas cosas, pero no tengo planes a tal grado. No, pero no por nada en concreto, sino porque tengo un abanico tan amplio de cosas a día de hoy que estoy convencido que va a ser ir desarrollándolas. El proyecto propio empresarial, por supuesto, tiene cabida en ese recorrido de 5 o 10 años. Podría ser uno de los objetivos, pero no como una meta, sino como un desarrollo propio en presente. La idea de seguir vinculado al deporte a todos los niveles, por supuesto, pero no es que... A todos los niveles, o sea, seguir practicándolo de vuelta. Por supuestísimo, o sea, lo tengo clarísimo. No me veo sin practicar deporte, eso lo tengo muy claro. Pero tirándote, ni ahora, dentro de 10 años tirándote desde un glaciar a jugarte la vida. Claro, probablemente no o sí, no lo sé, pero no se puede ir contra natura, exactamente. Entonces... puedo seguir vinculado al deporte y probablemente no estaré, a lo mejor dentro de 10 años, saltando 30 metros. Porque
por ley física, probablemente será un pelín más complicado, o simplemente por la evaluación del riesgo que puede conllevar una caída teniendo 45, 50 o 55 años, que una caída cuando tienes 20 y pico. Creo que ahí es donde tiene que entrar un poco la madurez. Si te dijese lo contrario, sería un poco idiota, por decirlo de ese modo, no, y animaría... Dios me libre que no. No, yo digo yo mismo, yo sería... Te creo capaz de hacerlo con 55 y con 75. Sí, pero digo, no ayudaría, digo, sería idiota por no ayudar a la gente que crea que tenga ese objetivo, porque no sería real, sería una locura probablemente, aunque de manera esporádica pudiera hacer algo, ¿no? Pero ni me veo haciéndolo ni no me veo no haciéndolo, simplemente dejando un poco que el desarrollo siga su curso y dentro de esos 10 años seguiré 100% seguro, excepto que el tiempo o el universo diga lo contrario, practicando snowboard y viendo a qué nivel me encuentro como para hacer un poco más el loco, ¿no? Pero no me veo dando un paseo, me veo haciendo algo alegre siempre. No, yo creo que tampoco. De todas maneras, ¿tienes algún objetivo? Tú me lo has dicho y por eso te lo he preguntado, en el golf. Ah, bueno, eso sí. No sé si es a 2, a 5, a 10 o 15 años, pero sí que tengo claro que me gustaría llegar al handicap más bajo e incluso, ojalá, competir como profesional en la categoría que fuese, acorde a la edad y a la situación que tenga en ese momento. Siempre compitiendo, eres muy, muy competitivo. Sí, sí, sobre todo porque me enriquece un montón. No, o sea, no por nada, no por levantar la copa, sino mi enriquecimiento personal. Entonces, ser competitivo a mí me enriquece y me hace superarme continuamente y no me supone ni... No me supone un esfuerzo negativo, ni estar todo el día enfadado si no he conseguido mis metas, sino que es bueno, ¿vale? Pues mañana intentaré hacerlo mejor para evitar tener una sensación no de fracaso, sino de, jolín, a ver si puedo mañana con esto, a ver si puedo. Y a mí eso me gusta en mi vida un montón. Cada cosa que hago, ser competitivo no me impide trabajar en la humildad también. No, sí, es un tío muy humilde, eso lo hemos hablado. Pero evidentemente ha aparecido Víctor Casado en un momento, ¿verdad? Sí, una maravilla. Estaba muy ocupado y no ha podido jugar con nosotros porque con el torneo, las clases, toda la historia, esta vez no ha podido jugar. Pero ha jugado con nosotros dos hoyos, me parece que ha sido. Sí, dos, ¿no? O tres hoyos. O tres hoyos, eso. Sí. Y es que han llegado y según ha llegado, nos jugamos la cerveza, no sé qué, ya estaban compitiendo. Tenían que competir con el tema. Yo encantado. Y tú encima estabas jugando el torneo, ¿no? Sí, una cosa de vencer. Yo he olvidado el torneo. Tener a un pro de la categoría de Víctor Casado, jugar con él un ratito, es pues una pasada. Yo admiro mucho a los profesionales de cualquier deporte y encima que es una persona maravillosa. Y es un encanto, es un tipo encantador. De él, y además encima disfrutar un montón. Y basta para que nos haya picado un poco como para decir, vamos, ahora mismo. Pero, vamos, habéis entrado los dos al trapo rápidamente a jugar a las cervezas en medio del torneo, era una cosa demencial. Pero estaba muy bien, ha sido muy divertido. Ahí demuestra el talante de deportistas que tenéis de competitividad. Porque tú venías ya cansado de ayer. Yo te comentaba la posibilidad de no jugar el torneo, pero tú querías jugar el torneo. Totalmente. ¿Murieras en ello o no? Viendo la opción, digo, ya que vamos a jugar y a divertirnos, habiendo la posibilidad de jugar el torneo, vamos. Soy el primero que, sí, a apuntarse y a intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Vas a volver ahora? Nosotros no lo sé todavía, pero creo que sí. ¿Vas a volver ahora a un Pro-Am que se va a hacer el 26... ¿Y el 27? 26 y 27, no, 27 y 28. Creo que 27 y 28. 27 y 28 de abril va a haber aquí un... En Baviera y aquí en Antequera. En Baviera y luego en Antequera, un magnífico Pro-Am. Yo creo que nos podemos, con un poco de suerte nos vemos ahí. Muy bien. Y con un poco de suerte voy a intentar jugar. Muy bien, resulta genial. Sí, hoy me he visto bien. Me has visto jugado bien. Muy bien, has jugado fantástico. He pateado bien. No he jugado fantástico. Joder, has pateado de cine, vamos. No he salido bien, he estado bien con los hierros. He pateado bien y no he aprovechado bien. O sea, justo lo contrario que lo que normalmente hago bien. Pero así es el golf, ¿no? Y tanto. Y entonces a ver si podemos seguir hablando un poco, seguir comentando y comentando ese tema del Pro-Am. Será genial. Y a ver si es posible que en ese momento no nos llueva, no nos diluvie, tú estés es bien, yo también. Y podamos disfrutar de otro buen fin de semana. ¿Te parece, amigo? Me parece genial. Me parece fabuloso. Ha sido un placer. Igualmente.
Y a ver, y lo digo aquí, por si hay suerte y lo ve tu chica, Vanessa, a ver si en la próxima puedes hablar con nosotros, por favor. Se lo consigue, vamos, de una medalla. Señoras, señores, antes junto de irnos, Century 21, Antilla, dos sedes en Madrid, merece la pena. Y también, algo más que se me ha olvidado, pero que, sí, el Dueling House, en Guadalajara, y Soy Golfista, la revista soygolfista.com.co. Nos vamos, gracias y suscríbanse, y sobre todo muchas gracias hasta por pronto. Estar ahí. Energía, vámonos. Hombre, con el tema. No falte. ¿Cómo suenas? Pues desde aquí. ¿Cómo? ¿Cuál, cuál? Tres tris, tres tigres, tres tris, tres tris, tres tris, lo de capaz. Tres tris, tres tigres, comiante y bueno, trigal. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Sí. Qué mal estamos, qué cansados, qué hambre tengo. Hola, hola, hola. Feliz Navidad. Antequera Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. 550.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 500 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con... Suscríbete, te vas a divertir. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta.
Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf?
¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.